Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Let's go. Good morning, and guess what? Today we are traveling from Barcelona to Paris. Our oldest daughter, Valeria, is going to take the trip of her dreams. She's going to travel for 26 days from all around Europe. Hey guys, we just got to the airport. We are here with my godfather. She's gone away. Última llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please, as we go through the following safety instructions. The captain has turned on the seatbelt light. Please take your seats and fasten your seatbelts. Aquí vamos. Mi esposa Lola, mi hija Valeria y yo nos dirigimos a París para pasar un fin de semana juntos, ahora que dejamos a nuestra hija Valeria con sus amigas. Así que prepárense para lo que viene en este video. Será un viaje inolvidable. Me sentía como un perrito en un coche, asomando la cabeza por la ventana. ¿La razón? Estábamos pasando por los Pirineos, mi cordillera de montaña favorita. Disfrutando del momento, debo decir que el vuelo fue muy corto y sabía a poco. Sin darnos cuenta, ya estábamos aterrizando en París. Now, we just got to the airport and we're going to connect to the bus that will take us to Paris. So, let's go ahead. Bueno, resulta que no llegaron exactamente al aeropuerto de París Charles de Gaulle. Jordi Thoms decidió tomar el vuelo de Ryanair, que aterriza en el aeropuerto de Beauvais, sin decirle nada a su esposa. El aeropuerto de Beauvais es un pequeño aeropuerto en Tille, una localidad cercana a Beauvais, a unos 85 kilómetros al norte de París. Esto significaba que tenían que tomar un autobús para llegar a París. Para Lola y su hija fue una sorpresa total, ya que no tenían ni idea de lo que les esperaba. Según Jordi Thoms, no era por ahorrar, sino por la curiosidad de conocer ese aeropuerto pequeñito. ¿Qué opinan ustedes? We are already in the Icebreeze Hotel where we're gonna stay here in Paris. And what? We just found a coffee machine. Jesus, this is so delicious. I have two already. I'm counting. It's so good. Oh yeah. So good. The taste, the flavor, everything is so good. 3 hours later. Here we are, the third coffee. Here in the subway of Paris, everybody is walking without care about no one. So if you can be in front of someone, they crush you like a truck. But something that drives my attention is that the doors of the metro open without the metro completely being stopped. Yeah. You see, no one cares about the zebra pass. Porque estos animales están desordenados, hombre. Hoy nos aventuramos a descubrir la Francia oculta, explorando rincones llenos de historia y misterio. Empezamos nuestro recorrido en el Puente Neuf, uno de los más antiguos del país, con sus piedras que cuentan siglos de historias. Luego, nos sumergimos en la atmósfera sagrada de Notre Dame, pasando por una antigua barbería que ahora es un mini mercado, pero que antes albergaba secretos siniestros. Paseamos por la animada Place del Hotel de Ville y ascendimos a lo alto de la Torre Saint-Jacques para contemplar vistas impresionantes de la ciudad. Nos detuvimos en el Memorial del Templario
Jacques de Molay, honrando su legado perdido en el tiempo. Finalmente, nos sumergimos en la serenidad de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois antes de deleitarnos con una cena en el encantador Bistro del Jardín, justo al lado del Parque de Nelson Mandela. Un día lleno de descubrimientos y experiencias inolvidables en la Ciudad de la Luz. Hey guys, we are having the breakfast at Ibis Hotel. And look what we have. We have this like waffle cone full of Nutella. Today we're gonna visit the Museo du Louvre. Compartir con mi esposa Lola la experiencia en el Museo del Louvre fue espectacular. Es un museo para pasar días enteros, así que disfrutar de ese momento fue increíble. Eso sí, para mí, más que la Mona Lisa, que es casi imposible de ver debido a la cantidad de personas, disfruté más del cuadro que está justo enfrente llamado Las Bodas de Caná. Una auténtica belleza. Después de pasar unas horas en el Museo del Louvre, ahora se dirigen a dar un paseo por el Sena. Pero no sin antes pasar por las tiendas de los Campos Elíseos y disfrutar de un helado de pistacho súper delicioso. Luego, observaron el memorial de la princesa Diana, justo encima del túnel donde falleció. Until now, we don't know for what the spoon is. You can see the spoon here. We have no idea for what the French people put. So if you know the reason, leave it on the comment. Creo que la cosa más importante que hacer en París es visitar la Torre Eiffel, ¿verdad? Por eso decidimos, antes de dar el paseo por el Sena, ir a verla. Sin embargo, cometimos un error garrafal. Todo alrededor estaba lleno de vendedores ambulantes y parecía que teníamos que hacer una especie de carrera de obstáculos para poder caminar. Fue una gran decepción ver cómo la zona alrededor de la Torre Eiffel ha sido invadida por la informalidad y el desorden. Tras ver y disfrutar como pudieron de la Torre Eiffel, llegó la hora de subirse al barco y dar un paseo por el Sena. Por cierto, el río estaba lleno de filipinos y nos reímos mucho porque cada vez que pasábamos por debajo de un puente, ellos gritaban emocionados. Se convirtió en una diversión constante, ¿puedes imaginarlo? Después de todo, el Sena está repleto de puentes, ¿verdad? Hey guys, I'm with my lovely wife, Lola, and we are climbing up to the Sacré-Cœur to see if we are in Montmartre. Y aquí estamos, en un nuevo lugar, ahora en el bohemio barrio de Montmartre. Para empezar, nos topamos con una escena un tanto peculiar. Alguien decidió derribar todas las bicicletas y patinetes de la calle. Madre mía. Pero bueno, lo importante es que caminamos y disfrutamos del arte y la historia de este barrio. Algo que habíamos planeado hacer desde hacía mucho tiempo. Ver la iglesia del Sagrado Corazón de Montmartre y su arquitectura fue una belleza, aunque también estaba repleta de vendedores ambulantes. Sin embargo, disfrutamos mucho en pareja y con mucho amor. Te amo, mi Lola. Uy. O
Hoy vamos a probar los famosos macarons de la Durée en París. ¿Serán los mejores? Nos dijeron que los mejores macarons son los famosos macarons de la Durée en París. Y realmente queremos saber si son los mejores, ya que mi esposa Lola decidió atravesar toda la ciudad para llegar a la tienda que los vende. Así que ya veremos si realmente valió la pena. Papá, el de pistacho, que es tuyo este. No sé el tuyo todavía, espérate. I'm gonna try the macaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for 20 euros. I mean, I don't like it. Oh, is that the caramel or is it good? Now let's go and try the salt caramel. Salted caramel. Tampoco. We're in Paris, in La Durée, over there. We just spent for 8 macarons 20 euros.